Buenas tardes. Así como acabas de informar, ante el lanzamiento del 10º Censo Nacional de Población y Viviendas en Dajabón, las autoridades llamaron a los ciudadanos a colaborar y brindar informaciones verídicas a los encuestadores que estarán pasando por sus hogares. Si le estamos sugiriendo a todos los ciudadanos, pues que estén prestos para recibir a todo este gran equipo que pasará casa por casa a obtener informaciones para que mañana podamos tener un futuro mejor y una mejor calidad de vida de todos los dominicanos. En el día de hoy iniciamos en cada municipio de Dajabón y les recordamos a las mujeres especialmente que están en las casas, usualmente con una persona que esté en casa se censa la vivienda. Durante el levantamiento de informaciones, la ciudadanía está colaborando con el personal acreditado por la Oficina Nacional de Estadística, datos que se utilizará para conocimiento del Estado Dominicano, para a su vez implementar políticas públicas. Y que a partir de 2023, nuestro país contará con más de 33 políticas nuevas que vendrán a beneficiar de manera bien eficiente a las personas que más necesitan. Es toda la información que tengo desde la provincia de Dajabón. Ahora retorno a los estudios.